alrededor de 33.000 alumnos, regresarán a clases en la Universidad Autónoma para el segundo semestre del ciclo escolar 2023-2024, indicó la jefa de servicios escolares, Claudia Elena González Acevedo. Incorporamos nosotros desde el jueves todo lo que son la parte administrativa y docente, y los muchachos inician actividades la próxima semana. La Autónoma cuenta con una preparatoria, dos espacios técnicos universitarios, 105 licenciaturas y 105 posgrados. Como casi fueron 2 semanas y media, y aquellos que hayan exentado, capaz que tenían hasta todo el más semanas todavía, porque terminaron en noviembre todas sus actividades. Para este regreso, se prepara una campaña preventiva a contagios en enfermedades respiratorias. Ya el departamento de lo que sería la División de Servicios Estudiantiles ha estado creando una información y difusión sobre todo de este regreso y de cómo viene la parte de la contaminación ambiental y las principales enfermedades que hemos traído ahorita circulando en San Luis Potosí. De vuelta a las aulas, se solicitará el uso de cubrebocas, además de que se permitirá la ropa abrigadora. Producción Osvaldo Martínez, información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.